Bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar con esta mesa de dulces que me está encantando cómo va quedando. Y vamos a hacer algo que me encanta. Yo creo que es una de las cosas favoritas de las mesas dulces. Además que es muy sencillo de hacer. Vamos a hacer varios topiarios. Vamos a hacer topiarios convencionales y vamos a hacer un topiario muy original que va a ser como una especie de simulación de un globo aerostático. Y la verdad que me gusta muchísimo porque además de ser bastante fácil, quedan preciosas en las mesas dulces. Y en cualquier temática, bien sea bodas, comunión, cumpleaños, bautizos. En esta oportunidad estamos haciendo pues un bautizo, es un bebé y con la temática Pocoyó. Pero realmente eso no importa porque yo lo que quiero es que simplemente cojan las ideas de las mesas y traspolarlo a su tema. Yo lo estoy haciendo en azul, pues si ustedes hacen una comunión, pues en rosa, y en vez de bajar printables de Pocoyó, pues bajan printables rosas, de flores, o dependiendo de la temática que quieran. Les he dado en el primer vídeo de esta temporada de Mesas Dulces, les he dado tips, un vídeo entero de cómo bajar printables gratis y o de bajo presupuesto. Y la verdad que está muy bien, se los recomiendo el vídeo, les dejo el enlace en la parte de abajo para que vean cómo se bajan los printables, porque es lo primero que tenemos que hacer en la mesa dulce. Ya llevamos varias semanas haciendo esta mesa dulce y vamos a hacer en esta oportunidad este topiario. Vamos a empezar. ¿Qué hice? Pues simplemente forrar un tubo, un cono, vamos, lo que consigan que pueda alargar desde la base hasta la bola de corcho o de anime. Yo lo que he utilizado, que es accesible para todos, es un rollo de papel de regalo, de estos que vienen largos y muy grandes, y lo que he hecho es, cuando se ha terminado lo que tenía, el papel de regalo, lo que he hecho es forrarlo. Yo tenía este papel contact, que es así como brillante. Ustedes lo pueden hacer con papel de regalo, folio, washi tape, cintas, lo que quieran y lo que tengan, dependiendo de la temática. Y luego, para darle un toque más bonito, como la temática de mi mesa es de Pocoyó y tienen muchos colores, pues yo tenía estas dos cintas y las voy a colocar de manera espiral. Y al final lo que he hecho es hacer pues un agujero a el corcho con mucha precisión, con suavidad pero precisión, poco a poco abriéndole el agujero al corcho para que quede perfectamente encajada en lo que es mi tubo. También puede ser un palo de escoba cortado o un palo de madera, lo que tengan a la mano. Y luego tengo esta pequeña cestita que es como una especie de tobo, balde, cuenco, lo que tenga. Puede ser de cerámica, incluso las macetas de las plantas donde plantamos de en casa también funcionan perfectamente. Estas las he comprado en un bazar chino y me han costado muy muy económicas, 2 euros cada una, así que es muy muy fácil de encontrar en los que viven en España. En Ikea hay unas preciosas. Y ya luego, pues con un poquito de papel de seda cortado, lo que hago es tapar la parte de abajo del corcho. Yo les recomiendo no solo en la base poner corcho o anime, les recomiendo poner piedritas o algo, un imán, algo pesado, para que cuando coloquemos los chuches o pinchemos los chuches en la bola no se vaya hacia adelante. Para darle un efecto más bonito todavía, lo que he hecho es poner un cartelito que he impreso en mi casa, que lo he bajado gratis de internet, de este vídeo que les estoy recomendando que vean, que está en el primera de la temporada de Mesas Dulces, hace unas semanas, y he bajado estos printables y los he puesto con un palito en la parte de arriba y queda precioso. Y ahora vamos a hacer otro topiario. Este topiario me encanta porque es súper original y bueno, es una especie de imitación de un globo aerostático. Y aquí tengo un cuenco que lo he comprado en Ikea y es muy lindo, blanco, combina con todas las temáticas. Y le he puesto un pequeño adorno, un lazo y un printable de mi temática.
Y luego he comprado en los chinos, en los bazares chinos, estas lámparas japonesas que quedan muy lindas. Y se me ha ocurrido hacer pues la imitación de este globo aerostático con esto. Para que quede perfecto voy a agregar 4 palitos largos que lo he hecho con pajitas. Pajitas o pitillos, no sé cómo se llaman en otros países. Y he unido 2 a través de un palillo o un palito de madera. He unido 2 y de esta manera lo hago mucho más largo. ¿Por qué lo he hecho con estas pajitas decorativas? Porque son muy vistosas, tienen una decoración y se ven muy lindas. También lo pueden unir con 2 palitos, pueden usar también, hay unas brochetas que son un poco más largas, o unir varias brochetas y hacerle alrededor con cinta. Y para unirlo a la parte de la lámpara de papel, he puesto un pequeño encaje alrededor. Para más bonito todavía, un printable de su temática. Si es, por ejemplo, una boda, podría ser todo en blanco y beige. Y, por ejemplo, en la parte de delante, el nombre de los novios o un corazón o la temática que tengan en esa oportunidad. Igual para las comuniones, quedan preciosos. A mí me han encantado estas 2 opciones, son súper bonitas y luego en la mesa es que llaman muchísimo la atención porque son bastante grandes y visten mucho la mesa. ¿Los chuches dónde van? Pues van en la parte del cuenco, en la parte encima del cuenco. Yo le he puesto en este caso, como ven al fondo, le he puesto bombones de, bolitas de chocolate. Ahí está, miren qué bonito ha quedado, se ve súper súper bonito. Y en la parte de atrás ven el topiario donde le he pinchado todos los chuches a la bola de corcho o a la bola de anime. El cuenquito con su papel seda, el palo y luego la bola de anime, y le he puesto un printable en la parte de arriba. Y aquí tienen otra imitación del globo aerostático que le he puesto una especie de chocolatina. Me ha gustado muchísimo hacer este topiario original y me ha encantado compartirlos. Como ven, es súper fácil y todos los materiales son accesibles en todos los países, así que no hay excusa. Les mando un beso muy, muy, muy grande. Adiós.